Niño Santa Tecla, un partido en el cual adquiere sentido esto de la localidad, ¿no? Porque Santa Tecla aprovechó mejor la suya y pudo de alguna manera escribir el libreto del partido de vuelta. Con el cartel de liquidado, 100 aficionados, no despertó ninguna emoción en la gente. No, en la fase final del partido sí despertó emoción. No, pero Eugenio habla del público que no respondió. Estoy hablando antes del partido, no estoy hablando al final. Es que Santa Tecla se complicó solo y si resultaba eliminado iba a ser por sus propios errores, más allá del fútbol que el limeño pudo proponer en los dos partidos. La verdad, muy pobre. No puedes empezar tan desconcentrado, Eugenio. Por eso te digo, mira lo del defensa. No puedes ir ahí barriendo de manera imprudente con un jugador que está de espaldas a la portería, que no tiene el control de la pelota. Imprudente. Vemos unas faltas infantiles en las defensas. Hay que decir que Quintanilla no es su posición habitual. Él es contención y lo hizo como central debido a la baja de Alex Mendoza, que no estaba en su plenitud física. Literalmente, el inicio de juego perfecto para Municipal Limeño. Claro, sí, a los dos minutos temprano. Ya están ganando 1-0. Pero ahí mismo te das cuenta que el equipo no tenía fútbol como para darle vuelta al Tecla. O sea, arrancas con un gol y después cayó en un fútbol sin idea, con Clavin Zúñiga metido como 10, sin potencia ahí arriba, con Santa Tecla errando goles como este. Esta es una gran atajada de Meme, para mí un gran achique del guardameta. Hizo un muy buen partido, todo lo contrario, el arquero de Tecla, un desastre. El segundo... De hecho, Meme es el que mantiene abierta esa serie durante por lo menos una hora. Sí. Fíjate que igual, yo veo que el ganó Limeño 2-0, pero a mí me dio la impresión de ver otro partido. Me dio la impresión de ver un Santa Tecla mejor que Limeño. Y probablemente estaba más para un 0-0 que para un 2-0 de Limeño. Estoy de acuerdo con Eugenio que se complica solo el Santa Tecla. Pero al final lo que podemos ver es que el tema de la ventaja deportiva y la localía ha pesado muchísimo. El primero, el segundo y tercero están en semifinales. Y el Santa Tecla es un equipo copero. No, este es un arquero de primera división, por Dios. Ahí tiene su poste, tiene que llegar para cubrir la trayectoria con el cuerpo. Esto no es taekwondo ni karate. Mira cómo va a buscar la pelota, por Dios. Y metió una alarma, un drama al final que no merecía el equipo de Santa Tecla. Y la verdad es que ni así le pudo dar vuelta a Municipal Limeño. Sí, Municipal Limeño luego se dedicó, luego del gol, hablo del primero, se dedicó a tirar pelotazo y pelotazo frontal. Y siempre la segunda pelota era de Santa Tecla. Es decir, estaba muy atrás el equipo, estaba partido, le tiraba a Harold Alas o a Murillo, es el otro delantero, le rebotaba a la pelota de Santa Tecla. Toda la segunda pelota era siempre del conjunto tecleño. Ahí le costaba mucho más al equipo oriental. Coincido que Santa Tecla, no sé si fue superior, pero sí mereció completamente su pase a semifinales. A mí me parece además que el partido deja abierto un debate. Algunos consideran que salió fortalecido Mario González, el arquero suplente. Yo no soy tan convencido. Creo que en el balance, no solo de la serie, del campeonato, la posición no ha sido bien cubierta en Santa Tecla, ni por Almeida ni por González. Mira. Pero cuando vienen dos partidos de este calibre, vos decís, bueno, le apuesto a este cipote que me complicó el partido de vuelta, es una manera de verlo. Y también contra vencedor, ¿te acordás? Le apuesto al veterano que ha tenido igual unos partidos muy flojos. No es una duda menor la que tiene, me parece, mira, Sánchez Yacuta. Para mí Almeida ha hecho el torneo ideal para un portero suplente. Porque cualquier portero en una muy buena condición hubiera sentado ya de manera definitiva a Joel Almeida. Así es. Pero Mario González no ha permitido que se zanje esa duda. Yo no sé, yo me atrevería a pensar que para una serie como contra el FAS necesita un poco más de experiencia, creo yo. Sí, definitivamente. Con ese arquero no lo saca. Ahora, bueno, es mejor decirlo ahorita, no después de los dos. Al final la decisión la tiene técnico, pero ese es un gol de arquero de un novato. El equipo de Limeño pierde toda opción cuando separa de sus filas a William Renderos Iraete. Ahí pierde el torneo. Y encima vino a hacer un muy pobre partido a las Delicias. ¿Qué quería? ¿Remontar 3-0 con el fútbol que mostró ayer? No tiene conexiones, no tiene enlace. Tiene conexión. Perdió futbolísticamente la idea. Y ahí está una directiva que hizo un gran esfuerzo, que se equivoca sobre el 75% del torneo y el otro 25% es un desastre y se queda fuera. Pero fíjate, lo que el análisis, yo coincido con vos que no tuvo conexiones Municipal Limeño, que no pasó por encima Santa Tecla en casa, pero aún así estuvo a nada
de igualar la serie y pasar a semifinales. Sí, con eso poco que mostró con pelotazos, con pelota parada, no, con centros, estuvo así de eliminar a Santa Tecla. Porque Santa aparte que fue desprolijo a nivel defensivo, se le complicó una cancha donde Santa Tecla no puede hacer el fútbol que puede hacer. Pues sí, pero encima te hace un guardameta, un error, cuando tienes el partido totalmente controlado, es una cosa que ni Yacuta ni la gente de Santa Tecla se esperaba. Entonces, pero después no se veía por dónde. Limeño no generó una sola jugada con cinco toques consecutivos, no logró profundidad, no pasó del mismo libreto. Terminó con drama el partido. Pero por culpa del arquero, no por culpa del fútbol. Sí, pero igual porque defensivamente también en la primera jugada. Pues empezando casi el partido. Ahora, si el Santa Tecla comete sus errores contra FAS, está liquidado. Pues yo digo, híjole, ¿cuándo lo tendría va a perdonar? Tendría que irle muy bien al Santa Tecla en la ida para poder ir a hacer ese partido en la vuelta, ¿no? Bueno, tenemos declaraciones, escuchemos lo que dijeron tanto el técnico de Santa Tecla como el técnico, bueno, ahora ya es ex técnico interino del Municipal Limeño. Esperábamos un partido justo como fue, un equipo apurado porque iba 3 goles abajo, que sabíamos que su modelo de juego es directo, pelotas al área, a tratar de ganar un cabezazo, generar una falta, una pelota parada que pudieran aprovechar. Lo trabajamos y el equipo creo que hizo un gran esfuerzo. Quiero felicitar a todos mis jugadores por la entrega, por el esfuerzo que hicieron. Me parece que jugaron más de la cuenta, nos dieron 9 minutos de compensación en el segundo tiempo y 4 en el primero, y pese a eso mi equipo se comportó a la altura, mis jugadores no pararon de correr, mostraron un gran esfuerzo y estoy muy contento porque avanzamos a semifinales. En el primer juego tuvimos un juego prácticamente una mala noche, desastroso y unas desatenciones, falta de concentración, y yo creo que al final nos pasa factura en el juego de ahora, más sin embargo nos deja algo satisfactorio por el esfuerzo del equipo, el esfuerzo de los muchachos. Habíamos planteado al equipo jugar esta tarde así, la idea era anotar 3 dianas o más. Tuvimos, creo, me parece, por ahí un par de oportunidades que fallamos y eso no nos permite pasar a la siguiente ronda, pero como te digo, en lo personal voy satisfecho con el grupo, con el equipo, con el esfuerzo que esta tarde colocaron o pusieron. Bueno, ahí está entonces, Santa Tecla clasifica, su rival en semifinales será Club Deportivo FAS, partido de ida este jueves. El jueves, sí. Hay que destacar, bueno, quiero destacar lo de Santa Tecla en lo físico, porque no le pasó factura el calor ni nada de Santa Rosa de Lima, terminó corriendo los 90 y tantos minutos que dio hablar, bueno, fueron 10 minutos de extra tiempo en el segundo. ¿Tú sabes cuál era la temperatura en Santa Rosa de Lima en la tarde del domingo? Eran 32 grados. No, pero igual terminó corriendo el equipo en buena forma. Mira, yo algo que no entendí fue esa reposición sobre la reposición. Es que se marca el minuto 89 y el árbitro le avisa al administrativo cuánto va a agregar. Le había dicho 5. Cuando ya se juega arriba del minuto 90 y se pierden casi 4 minutos, él agrega esos 4 minutos, aunque ya no son anunciados. Pero está. Eso ya no salieron en el tablero. No. Eso ya los manda el árbitro por los 4 minutos que se pierden ya en el agregado. Se perdió algunos minutos con una asistencia a González. Sí. Al guardameta de Santa Tecla. Bueno, ahí lo apunta Eugenio. Generó resquemor a la gente de Santa Tecla ese tema, pero al final, en esos minutos, específicamente, parecía que Limeño es el que iba ganando, el que estaba clasificado, porque aquello. Sí, incluso la última intensidad, ¿no? Incluso la última opción del partido la tiene Mayén con un disparo al poste. Sí. Limeño no tuvo una después. Muy bien. Fíjate, ahora vamos. Voy a retomar un comentario que tú dijiste cuando estábamos viendo los goles. Se hizo largo el torneo para Limeño. Me parece que esta vez quedó demasiado evidente que quedó demasiado largo para todos los equipos, para Alianza, para Independiente, para Once Deportivo, y justamente terminan en semifinales los que iban en los primeros 4 lugares hace cuando terminó la fecha 18. Como que esas 4 últimas jornadas en realidad no cambiaron mucho, ¿sí?, para el rendimiento que traían los demás equipos, no sé.